Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegando aquí a Frontera Hidalgo, donde pues, cientos de migrantes, unos 2.000 migrantes, se encuentran varados. Van a continuar esta caravana hacia Tapachula. En esos momentos ellos están descansando. Luego de haber ingresado a las 6 de la mañana. Luego de haber ingresado a las 6 de la mañana a territorio mexicano. Ellos están descansando antes de llegar a Frontera Hidalgo. Han recorrido aproximadamente 10 kilómetros de Suchiate hacia Tapachula. No te golpea, Estamos recorriendo alrededor de unos 500 metros. Hola Carla y Amilet, saludos. Lili Shur. A unos 10 kilómetros o menos de donde estamos hay un operativo de la Guardia Nacional de Migración, alrededor de unos 200 elementos que me imagino intentarán detener la caravana. Ojalá y nos ayuden a compartir esta transmisión en vivo desde la frontera sur de México. Podemos observar
a diferentes medios de comunicación. Vamos a recorrer unos metros más para observar a los elementos de la Guardia Nacional que vienen detrás de la caravana. Good morning. Como ustedes pueden observar, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Federal, que ya es Guardia Nacional, mantienen de cerca, buenos días, mantienen de cerca la vigilancia de los migrantes que ingresaron la mañana de este jueves a territorio mexicano. Esto es la frontera sur hoy por la mañana, tras el ingreso de cerca de 2000 migrantes de diferentes nacionalidades centroamericanas. Gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo desde la frontera sur de México. Los migrantes van llegando a frontera Hidalgo y ya están alistándose para continuar esta caravana en búsqueda de llegar a Tapachula del estado de Chiapas. Empiezan a caminar. Bebé, tu lechita sin piel.
Seguimos en esta caravana 2020, en el tercer intento de ingresar al territorio mexicano por parte de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Ellos le piden al gobierno que los deje seguir. Hacia los Estados Unidos. ¡Ey, papá, métase, ve! ¡Ay, no, we resent a you, mano! Ya la lea ahí, animal. Nunca se le coloche el pelo a que realizan los migrantes centroamericanos en búsqueda de llegar hacia la ciudad de Tapachula para continuar su viaje a los Estados Unidos. Gracias a los que nos siguen: José Eduardo Díaz, Alfonso Gutiérrez, Isidro Becerra, Jesús Gómez, Lili Siur, Carla Yamilé Ramírez, Victoria Ruiz. ¡Ve qué loquera! ¡Dura! Gómez Saitana, vamos, vamos, Triste vamos. Guzmán, Dian, ahí de Alabama. Osorio Rubén, Georgina Rico, Carol Díaz. Bueno, nosotros estamos aquí en esta caravana 2020 en su tercer intento de ingresar a territorio mexicano. 420, güey. Ahí vimos a uno con su churrito de marihuana. Vaya, vaya, camine, camine, de estar manchando el carro. Medios de comunicación, que nos traigan agua. No, hombre, está bueno, hombre, está bueno. Por ahí vamos a tener. Chido. Sí, ahorita me quedamos. Continúa esta caminata, esta caravana que ingresó la mañana de este jueves por el paso Soconusco en Suchiate y que buscan llegar a Tapachula. ¿Va a caminar? ¿Sube carro? ¿Sube carro? Vamos a adelantar al puente donde lo vamos a esperar.
Gracias, Oscar Blue Ramírez. Vamos a continuar con el recorrido de esta caravana. Ahí, como pues ustedes observaron, pues una persona para aguantar esta caminata fumándose un churrito de marihuana. Nancy Espinosa, más adelante hay un operativo, un macrooperativo por parte de la Guardia Nacional. Me imagino que en ese lugar va a ser el muro de contención para no dejar pasar a los migrantes. El pasado lunes fue en este lugar donde se implementó el operativo, donde se aseguró, de acuerdo a las cifras de migración, 800 personas que ya fueron repatriadas, algunas, y otras pues buscan su condición de refugiados en México. Más adelante está el operativo, esperemos estar en el momento que lleguen a ese punto. Estamos como a 40 minutos caminando del lugar donde se encuentra aproximadamente, Junior, son 2000. Ahí vienen los de Protección Civil. Está la ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados. Llevan diferentes banderas, tanto de los Estados Unidos, de El Salvador. Ojalá y nos ayuden a compartir esta transmisión en vivo desde la frontera sur de México para el mundo. El tercer intento de la caravana para ingresar a territorio mexicano. A unos cuantos kilómetros se encuentra elementos de la Guardia Nacional que tendrá el trabajo de contener a los migrantes.
nos vamos a adelantar. ¿Va a caminar? ¡Ay, puente! ¡Al puente! Y hay que salir antes que ellos. No, pues ya alcanzamos a llegar. Sí. Continuamos con esta transmisión en vivo. Vamos a subirnos a este puente para darle otra perspectiva a los que nos ven desde los Estados Unidos. Estamos calculando que en unos 50 minutos podrían estar llegando hasta donde se encuentra la Guardia Nacional y Migración. Son alrededor de 300 elementos y se van sumando otros. Miren, esos elementos de la Guardia Nacional que usted va pasando se van a sumar al operativo que se ubica como a 50 minutos de donde estamos. Es muy difícil que pasen los migrantes. Y estamos en Ignacio Zaragoza. ¿Por qué? ¿La prensa? ¿Por favor? Chile, Willy. Eche chile. Siempre después que se le. Thank you.
estoy yo, gordito. Bueno, pues vamos a pasar a cerca de 2,000 migrantes que buscan llegar a la ciudad de Tapachula. Ahí se puede observar. Esta caravana que busca llegar a la ciudad de Tapachula. Son 2,000 personas. 2,000. El gobierno americano ha estado optando por dirigir estos operativos, está muy involucrado en la deportación, pagando la deportación. Realmente estamos muy inseguros sobre quién es el que manda aquí en México. Es López Obrador. Estas políticas obviamente son de Donald Trump, pero que venga directamente a mandar agentes de ICE a mandar aquí en México, definitivamente es algo que ninguno de los mexicanos votamos. Así es de que la violencia que se está generando, pues por mucha de esta violencia que está, es lo que pasó el año pasado, donde se regresaron más de 300,000 personas para Centroamérica. Definitivamente la cuestión se agrava. Creemos que esta no es la solución. La contención que ha hecho López Obrador junto con el gobierno americano solamente agrava la situación de los migrantes, y pues esta violencia debe de parar. El gobierno mexicano, o sea, se debe a mejorar la situación de violencia en México, y definitivamente no es culpable de la violencia de Centroamérica, pero sí ha contribuido dando también dinero a corruptos, a mandatarios como es el de Honduras, y también, pues, o sea, definitivamente el regresar 300,000 personas agrava la situación donde no hay trabajo, donde está la violencia. Esto crea más violencia y crea más desempleo, y definitivamente, pues, es una vergüenza de parte de López Obrador que sirva a Donald Trump. Y sin embargo, mucha de la violencia aquí en México no está siendo parada porque los agentes de la Guardia Nacional se dedican a cazar migrantes, al igual que con los agentes de... ¿El muro de Donald Trump está en México? Definitivamente, no nada más el muro, los agentes de Donald Trump están en México dirigiendo las redadas aquí y también, pues, ayudando a contener este flujo y asegurando su reelección con ayuda de López Obrador. ¿Tu calificativo ante lo que pasó el lunes? Definitivamente es una violencia y es una vergüenza, o sea,
aparte de todo, son López Obrador dice que supuestamente que vieron pedradas, son oficiales, son gente que supuestamente la Guardia Nacional, por eso son tan cobardes y vienen con mujeres y niños, porque no han podido con el narco, pero sí se ponen aquí y se quejan de la violencia, que si les aventaron piedras, que si lo que pasó, o sea, realmente lo que deberían de hacer es contener toda la violencia que hay en Michoacán y Guerrero. Esta es una vergüenza que la Guardia Nacional esté haciendo esto con mujeres y niños cuando no tienen los huevos para ir y enfrentarse al narco y prefieren darle abrazos y besos, dice, porque son cobardes. Gracias. Oye, esta caravana, cuando Don Irineo Mújica de Pueblos Sin Fronteras, aquí en la región de la frontera sur, apoyando a los migrantes para que lleguen a territorio estadounidense. Aquí estamos en el ejido Ignacio Zaragoza, municipio de Frontera, Hidalgo. Gracias por seguirnos. Alrededor de 500 personas nos están viendo en vivo. Vamos a tratar de no cortar transmisión. Vamos a seguir esta caravana, señores. Elementos de la Guardia Nacional siguiendo esta caravana muy de cerca, por lo que se presume que metros adelante podría generarse algún intento de aseguramiento para los migrantes centroamericanos. Vamos a tratar de que no se corte la transmisión. En esa transmisión en vivo sobre la carretera Suchiate Tapachula, estamos en el ejido Ignacio Zaragoza, municipio de Frontera, Hidalgo. Ahí podemos ver
de cerca a la Guardia Nacional a bordo de patrullas de lo que era antes la Policía Federal. Y vamos a pasar de nueva cuenta a los migrantes que vienen en esta caravana, la primera caravana 2020 y su tercer intento de ingresar a territorio mexicano. El primero fue el operativo en la mañana del lunes 20 de enero, cuando fueron, se dio un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los migrantes. Más tarde, a la 1 de la tarde, se da el otro intento que logran pasar alrededor de 1,000 migrantes. Se da de nueva cuenta el operativo que termina en el kilómetro 21 de la carretera Suchiate-Tapachula. Los migrantes regresan a Tecunumán, San Marcos, Guatemala, para volver a intentarlo. Y este jueves 23 de enero vuelven a intentar cruzar. Ahí vemos al delegado de Protección Civil de Tapachula, Julio Cueto. Pues ellos son de Protección Civil y son los que le dan auxilio en caso de algún desmayado. A veces les entregan agua. Ahí vemos vimos a Ireneo Mújica de Pueblos Sin Fronteras. Pues arremete contra el presidente López Obrador y contra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a tratar de esperarlo metros adelante hasta donde se dé el operativo. Vamos a parar metros adelante para esperarlos y usted tenga las imágenes de primera mano. Estamos cerca de donde está el operativo, está como a unos 500 metros de donde estamos. Excelente. Vamos.
dejemos que pasen y ya luego nos vamos a hasta allá. La proximidad de esta caravana que ya ha avanzado cerca de 8 kilómetros. Mire, estamos a pocos metros, unos 500 metros de donde ya se van a encontrar con el operativo. Vamos a comprar agua. ¿Qué anda grabando? Nos viene todo. Sí, a ustedes también se graban. ¡Ay, no! Buenas. ¿Qué arriba? Aquí, mira. Ahí, agarra mi teléfono. ¡Ay, demasiado! ¡Ay, demasiado! ¡Ay, demasiado! No, no, no. Ay. Véndame una sabrita y un vive 100, por favor. Verde tiene grande. No, 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 no. Ay, tropa, ¿qué es? ¿Tira que vienen bastante, güey? 2000. 2000 vienen. Ajá. ¿Tienes verde? ¿Del pequeño? No, grande. ¿Del chico? ¿Verde? ¿Pero eso, no? ¿Eso, no? ¿Solamente de ese? Sí, ¿pero de tu? No, de amarillo. ¿Regala un refresco? Ah, un chocolate. Si le regala un refresco. No, no, aquí al. Ahorita voy. ¿Lo vas a regalar? Sí, digo, si él le iba a punir. Allá, si dicen. No, ¿qué hay que le regale? Regale, no, quiere que le regale. Sí, que le regale. Que le regale, no, cualquier. Pero guay, pero. Vean, caminar a tu papá, hombre. Fuera mía la pierna. No te preocupes. Voy a casa, aquí por favor, cariño. Para que te estés muriendo porque hasta la comida. Gracias. Después vamos a pedir la tortilla y la chaleta, pero ya quedó. Ya. Pero más la tortilla no está. Es que viera que la gente mexicana no le debe regalar nada para que sufra. No, pero da lástima, somos humanos. Sí, da lástima, pero unos vienen abusivos, papá. Pero sí los van a agarrar todos, ¿no? Porque allá están todos los chinos. Porque allá están todos los chinos. Hasta uno que ¿cómo cuántas personas vienen? 2000. Ah, los van a agarrar. Ahí arribita. Y hay bastante. ¿Qué hay allá? Están marchando todos. ¿Dónde están? En la luz. Como 500 metros, ¿no? Sí. ¿Está cerca? ¿Quién sabe si no le van a detener aquí? No, allá va a ser el... Ya se detuvieron aquí. El agarrón va a ser allá. Pues que allá no lo hubieran dejado pasar. Claro, ¿no? Claro, por el río. Más abajo. Sí, va. ¿Qué pasó? Paso Soconusco. Paso Soconusco, creo que se llama. ¿Qué? No vas a probar el mundo. Está jodido, y luego de cuando empezaron a subir las primeras caravanas se fue abajo la economía. Lo que quieren es que saquen toda la gente del otro lado, donde sea, desde aquí del pueblo, ya en Tapachula, desde Tapachula hay un desmadre, pues. Quieren que saquen bastante gente. ¿No han matado mucho en Tapachula, pues? Ha habido muchas muertes por lo mismo, man. Porque ellos entran a robar. Nadie puede ir ya tranquilamente a Tapachula, si no le roban. Esto así como van el parcito, allá los agarran.
Esta. Mirad también, ahí viene. ¿Qué, Televisa no? Perdón. Perdido y todo. Estaba hablando con ¿Cuánto? 42, 50. Aquí hay el mapa también. El mapa. También. Con la presidenta. Todo el otro río. Continuamos en esta caravana sobre la carretera Sunchiate-Tapachula. Estamos a 500 metros donde se podría registrar la contención. No me contestó. No, espérate. Ah, sí, son de tres cámaras. No sé cómo Supuestamente vivo de Chabrón. Adelante, vaya.
negro. ¿Vas a caminar? ¿Hasta allá? Sí. ¿Por aquí ya? ¿Ya cortaste? Sí, no. Me voy a cortar, güey. Sí, para verlo el 30. Ahorita me acaban de hablar de gente del tiro. Que quieren un enlace. ¿Ya cómo no? ¡Ey, regresen para atrás, señores!
mira, yo puedo hacer un medio tape que me lo graben allá. No se vayan a la orilla, le van a pegar el ácido.
escuchen el café. Si no, el café. Hacerlo otra vez.
Continúa su camino la caravana de migrantes. Por territorio nacional. Ya los espera la Guardia Nacional. Continúa su camino. Nosotros calculamos como 1200. Thank you.
Gracias por seguirnos. Continuamos en esta caravana, el tercer intento de ingreso de los centroamericanos hacia territorio mexicano. Vamos caminando, dejamos el carrito hasta la gasolinera de Frontera Hidalgo. Y como ustedes pueden observar, aquí vienen ya los migrantes centroamericanos. Oiga, ¿les costó pasar el río? ¿No? ¿Estaba bajito? ¿Van a buscar llegar a Tapachula? ¿Ahí se van a quedar? La idea es pasar y negociar ahí, para ver si tenemos un permiso, pero estoy a seguir avanzando más. Perfecto, bueno, ya escuchó usted, van a solicitar un permiso. Aquí vienen los centroamericanos de diferentes nacionalidades,
Guatemala, Honduras, El Salvador, quienes llegaron desde el pasado viernes. Nicaragua, llegaron desde el pasado viernes a territorio guatemalteco, Tecunumán, San Marcos, Guatemala. Ayer le decíamos nosotros que en el albergue habían 2,000 personas atendidas en ese lugar, y son casi los mismos, 2,000 o más de 2,000. 5,000 ya contamos. Pero dicen que ellos son 5,000 quienes buscan llegar al municipio de Tapachula en esta caravana. No pagan lo que uno quiere, pueda ganar. Y si Dios quiere, lo dan oportunidad, nosotros vamos a ser grandes personas en el mundo. ¿Tu nombre es? Esther Madrid. ¿Cuántos años tiene? 23 años. ¿Deja familia allá? Todos mis hijos. ¿Aquí? ¿Aquí? Adelante, más adelante. Vamos. Iban a descansar, pero van a continuar con esta caravana 2020. La sombrita para él, no para todos. Palos de la antena podemos, ya veo sombra. Sí, la gente está en el lado. Estamos viendo las diferentes banderas. Este es de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, de Guatemala, Nicaragua. Venimos entre los migrantes que buscan una mejor condición de vida, que no lo pueden encontrar en su país y por ello emigran y buscan llegar hasta la frontera norte de México, Tijuana, y poder llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Este recorrido, como todas las caravanas, nosotros no hubo noticias a tiempo en el lugar de los hechos. Gracias por seguirnos, estas 500 personas que nos siguen desde que llegamos y alcanzamos esta caravana en territorio mexicano. Fue alrededor de las 6 de la mañana que ingresaron a tierras mexicanas por el paso Soconusco del municipio de Suchiate, a la altura de la gasolinera entre el puente Suchiate 1 y Suchiate 2.
ingresaron a territorio mexicano. Cuidando las que están. Vamos a cortar tantito esta transmisión. Enseguida llevaremos las imágenes y ver hasta dónde llegan los migrantes. Adiós. Adiós, miren, la señora está diciendo adiós. Y están los palagos ahí, me tengan un palago ahí. Y es que 10 pesos que los regales ahí. Ahorita vemos. Dale, pues. Vamos a cortar esa transmisión unos minutos y vamos a avanzar. El teléfono se ha calentado durante varios minutos de esta cobertura. Vamos para Tapachula, nuestro destino es Tapachula. Ellos van a llegar a Tapachula más adelante nosotros. Vamos a seguir esta caravana el día de hoy. Que tengan excelente día.